Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Hablaba con Javier, extra micrófono, de que el trabajo este que tenemos aquí, en los comentarios de mediodía, en la radio, es por amor. Lo único que aguanta uno es insultos y ofensas cuando alguien no está de acuerdo con lo que uno está diciendo. Y entonces escriben correos crueles y vulgares. Pero lo cierto es eso, pues. O sea, lo que es la empresa privada prácticamente desde hace mucho tiempo nos ha abandonado. Ellos concentraron la mayor parte de su publicidad en los medios oficialistas. Cuando ellos se pelearon con los medios oficialistas, pues los retiraron, pero hay más recursos en los medios oficiales. Aquí hemos tenido que lidiar para poder existir. Cuando yo me refiero a una banda de delincuentes que están metidos en la planta, han ocasionado destrucción. Y realmente los ingresos con los que se mantiene el medio, que muchas veces son hasta peleados para poderlos conseguir, no son suficientes. O sea, lo que me decía Javier, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre cuando la crisis se haya agudizado? Realmente la situación de los medios de comunicación como este, en que he insistido, no somos independientes, somos apegados a las cosas de la y a la realidad, es muy difícil. Trinchera no creo yo que esté atravesando su mejor momento, Javier. Bueno, la crisis es nacional, Alan, y realmente las consecuencias que vamos a tener en términos de la economía del país es realmente... va a tener unos efectos devastadores, ¿no? Los economistas hasta ahora barajan cifras, Alan, pero recordemos que es bastante fundamental saber cuál es la estructura de la economía que tenemos en este país. A veces se dice con mucha facilidad y hasta con, digámoslo así, con desdén, se dice que hay una pequeña y mediana empresa que maneja el 85% del comercio y la producción del país, incluyendo la artesanía, y se le asigna a los chiquitos pues un papel menos relevante que el que realmente tienen. Ahora, este sector, el de las pequeñas y medianas empresas, que está sacudido hoy en día, realmente golpeado por la crisis del país, Alan, en realidad es determinante no solo para el empleo, sino para la sostenibilidad de la economía del país. Y lo digo en estos términos, ¿no? El presidente del Banco Central generalmente está maquillando las cifras del país y está tratando de presentar una visión positiva de las cosas, ¿no? A veces reduce las cosas a unos cuantos números, que si la economía del país va a crecer 1% este año, que si la construcción sigue avanzando, aunque no al ritmo de épocas anteriores, que si las exportaciones están igual que el año pasado, que si las remesas crecieron o no crecieron. Realmente esos números son fundamentales, pero no nos dicen la verdad. La verdad, Alan, está determinado por ese conjunto de pequeñas empresas, que son el 8 de cada 10 empresas son pequeñas y medianas, y que suelen cerrar, y ahí voy a incluir los noticieros de radio, programas de televisión, etcétera, y que suelen cerrar, Alan, por falta de financiamiento o peor aún en condiciones como esta, en las que la
el desplome es total. Alan, hay ocasiones, a ver, hasta el año pasado, uno de los graves problemas que traía el desarrollo del modelo económico del gobierno sandinista que colapsó, que ya no existe, era la desigualdad. Un grupo pequeño de personas se estaban quedando con toda la riqueza del país y la base más grande económica del país se estaba quedando con lo que las migajas nada más. Ese es, en esencia, ese es el fondo, Alan, del gran problema que se da en esta sociedad, y uno de los factores que contribuyen al derrumbe económico, al levantamiento de este país. Mira, cada vez que mando a hacer una encuesta al mercado, a los mercados, para saber cómo están los precios, estoy hablando de antes del 17 de abril, generalmente los encuestados eran muchachas entre 20 y 25 años, en las que, como dato adicional, les preguntábamos qué cosas eran, y todas nos decían, somos abogadas, somos economistas, somos administradoras de empresas. Es decir, Alan, durante 20 años sus padres invirtieron en darle una educación de calidad que le diera el salto a estas personas, sobre todo mujeres. Estoy hablando de la señora de los mercados, pero a la hora llegada no encuentran trabajo en la calle porque no había oportunidades para ellas y ellos, y sencillamente tuvieron que empezar a trabajar con sus madres y con sus padres en los canastos. Es un trabajo digno, es un trabajo honrado. Sin embargo, vos no te metés 20 años a educar a un hijo para que termine con vos vendiendo en el mercado. Ni siquiera uno espera que esté, ni siquiera pues en un changarro mejor acondicionado en un mercado. Vos lo querés ver y lo preparás para otras cosas. Entonces, Alan, el factor desigualdad social y desigualdad en la repartición de la riqueza es uno de los grandes factores que contribuyen a un clima de malestar enorme. Si a eso le agregás que los hijos de los poderosos hacen y hacían, y hacen todavía, ostentaciones, pues. Allá va el hijo del tal ministro, allá va el hijo de tal funcionario, y vos los ves que andan en vehículo sumamente caros, los ves que se dan unos lujos enormes y que a veces son escoltados por la policía. Todo eso le va agregando y te puedo ir mencionando un montón de cosas hasta que al final la chimbomba revienta. Para mí que ese es uno de los factores fundamentales, el no haber tenido un modelo económico realmente democrático y que fuera más participativo. Sí, lo cierto es que yo he estado platicando con los directores de radio y todos aquí, más que nada por el asunto de la asfixia económica, estamos al borde de la quiebra, Javier. Y eso lo digo no solamente para los que me escuchan aquí en Nicaragua, sino a nivel internacional. Y cada día se torna más duro y le escamotean a uno, ¿verdad?, cualquier apoyo. Entonces, el país se puede quedar sin medios, Javier. Cuando la prensa viene y despide a una 250, me han dicho que son los despedidos del diario La Prensa, para ejemplificar, ¿verdad? Tal vez 100 menos. Y cuando el otro periódico despide gente, cuando las radios se miran limitadas también por la asfixia económica, o sea, el país se va a quedar sin medios. Sencillamente así, Javier. Mira, Alan, ¿quiénes son los que se están yendo del país? Si vos lo ves, hay dos corrientes de personas que están abandonando el país. En primer lugar, mucha gente del campo. Gente que no tiene oportunidad ahora en la finca, gente que no tiene oportunidad en las ciudades, y que, digamos, venir a engrosar los cinturones de miseria alrededor de la capital, en los barrios pobres,
no es una opción. Esa gente se está yendo para Costa Rica, para Panamá, para otros países de Centroamérica. Algunos están buscando hasta México inclusive. México ha endurecido muchísimo sus políticas de migratoria, todavía inclusive más que Estados Unidos. Y eso hace que las opciones sean más duras para los migrantes laborales. Si yo tuviera menos años, estaría pensando en irme. ¿Verdad? Por otra parte, hay otra corriente, Alan, de jóvenes profesionales con familias muy jóvenes, o sea, con hijos de pecho, de chinear y, o niños de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años que se están yendo del país. En todo caso, estamos hablando de talento, mano de obra y capacidad, que es lo que nos vamos a quedar, como nos ocurrió en 1979, cuando se fueron de aquí los mejores artesanos del país, los mejores trabajadores que tenía el país, migraron entre 1980 y 1990. Alan, esa sangría es costosa para el país, pero además, en términos generales, Alan, no estamos ese efecto no lo vamos a sentir ni hoy ni mañana, lo vamos a sentir en los próximos años, ¿no? Un país que se descapitaliza de recursos humanos realmente va a tener que invertir en otra generación para recuperarla. Estoy hablando de que para tener un ingeniero, independientemente si se graduó en la UNI, se graduó donde sea, un ingeniero eléctrico, por ejemplo, o electrónico, vas a tener que esperar otros 10, 15 años y que agarre experiencia para que pueda obtener. Entonces, si le sumamos los desajustes de una economía que ya venía arrastrando problemas serios y estratégicos, más la fuga de talento que se está dando en estos momentos, más un país que pierde credibilidad, que pierde o que se encuentra sometido a un conflicto en el que la juventud es la principal víctima, Alan, el panorama no puede ser bueno para el país. Me decían esta mañana que ahí por el kilómetro 9 de la carretera a León se produjo otra invasión de tierra, esta mañana. Y yo no sé en qué está pensando el presidente, porque si en la actualidad está haciendo acusaciones grotescas como la que hizo hoy la Dirección del Civil Judicial en contra de dirigentes de la Alianza Cívica, porque quiere negociarla el día de mañana con una amnistía para toda la policía y los parapoliciales, yo creo que va a ser un error, ¿verdad? Porque el mundo ha visto y sigue viendo horrorizado cómo mueren los muchachos aquí, y no es posible que el día de mañana todos seamos cobijados por amnistía luego de que el presidente está llenando las cárceles con personas con las que piensa canjear. Es decir, como ocurrió en 1990, darse tantas amnistías que no va a ser posible llevar a prisión a ninguno de los responsables de las muertes que van ya por más de 300, más de 400 personas. Sin embargo, Alan, creo que la comunidad internacional ahora va a jugar un papel enorme en todo esto. Pero, Javier, si los medios como este desaparecen por la asfixia económica, por el costo de la energía, por el costo de la vida de cada uno de los que laboramos, ¿cómo va a haber información en este país? Yo pienso de que hay una responsabilidad de todos de que estos medios existan, Javier. Yo creo que al gobierno no le importa, Alan. El gobierno tiene sus medios, y toda la vida el objetivo del gobierno fue, del Frente Sandinista, pues, del Frente Sandinista de Daniel Ortega, el objetivo fue uniformar al país alrededor de una sola ideología, tener una sola voz. Por eso tiene controlado toda la televisión, doblegó medios de impreso, me dicen que hasta la cinematográfica ya desapareció por falta de anuncios publicitarios, que no es un medio de comunicación, era un medio de entretenimiento, pero aún así, Alan, era el medio que más anuncios vendía para un impreso.
Era una cuestión, todo hemos visto la cinematográfica en el pasado, y para anunciarte en esa revistita tenías que hacer fila, tenías que esperar a veces meses por un espacio o reservar el año completo. Me dicen que ya cerró, que no aguantó, que no aguanta, pues. Te puedo mencionar otras revistas que también han cerrado en estos días, y eso no le importa al gobierno, realmente no tiene interés. Ni a la gran empresa tampoco, Javier, ni a la gran empresa. Que es un error estratégico. Responsabilidades compartidas. Es un error estratégico realmente quedarse sin medios independientes de comunicación, porque un periódico y una radio no van a defender al sector privado de la batalla que se viene. Pero además, Alan, cuando vos ves la prensa y ves que solo tiene 16 páginas en las cuales ni siquiera una página podés juntar en anuncios comerciales, cuando ves que el Nuevo Diario también está en esa situación, vos te preguntás qué pasa con esta gente si realmente ellos gozan del respaldo del sector privado. Algo está ocurriendo, ¿verdad? Que no estamos analizando correctamente o no estamos viendo correctamente. Lo que pasa, Javier, es que durante los últimos años la publicidad se usó como arma política. Arma política en el sentido de acabarte o como parte de presión, y entonces parece que la mala costumbre quedó. Y en ese sentido, digamos, el concepto de publicar para vender se perdió, porque durante varios años la gran empresa y el COSEP se dedicaron únicamente a apoyar a los medios oficialistas, porque tienen dueños, son privados. Y entonces esa política aún priva, Javier. Y eso ha hecho, digamos, angustiosa la existencia de cada uno de nosotros. Esa es la realidad de todo esto. O sea, no sé si el fin es acabar con todo, pues. Siempre porque lo fue. El caso del Canal 14, pues, tiene el respaldo de Carlos Pela. No sé el resto. Sí sé la situación de las radios, y todos los meses la luz te aumenta porque está indexado. El ajuste al salario mínimo, los costos operativos se suben. En casos como el nuestro, digamos, en que los grupos de pandilleros que se mantienen ahí en la radio le hacen daño continuamente a las transmisiones, entonces eso te va aumentando los gastos y prácticamente te saca del juego, Javier. Eso decía yo, si tuviera unos años menos, yo me iba de aquí. Y mucha gente lo que lo está haciendo. La situación no va a mejorar. Hace falta apoyo para esta radio. La Casa Blanca le respondió hoy al presidente Ortega. Así lo interpreto yo, ¿verdad? Que la Casa Blanca sacó un comunicado el día de hoy en el que hace una semana el presidente Ortega le habló a la cadena Fox, y todo el mundo dijo esa entrevista es para enviarle un mensaje al presidente Trump, y una semana después el presidente Trump endosa por completo los conceptos que ya expresó dos veces la semana pasada el vicepresidente Pence. O sea, Alan, no hay tales de que el presidente Donald Trump se va a distanciar de lo que está diciendo su vicepresidente o va a contradecir lo que están haciendo los republicanos. Ya finalmente el presidente Daniel Ortega ha logrado lo que nadie había logrado en los últimos 10 años, que es alinear a toda la política norteamericana en contra del gobierno. Es decir, eso no se consigue de la noche a la mañana. El presidente George Bush se mantuvo como un crítico suave en el año nada más que le tocó gobernar, mientras el presidente Ortega regresaba al poder. El presidente Obama durante 8 años se refirió muy poco, casi nunca, al gobierno del presidente Ortega, y aunque de vez en cuando sacaba la mano para criticar algo, realmente no tenía interés alguno en un conflicto con la administración del presidente Ortega.
Hoy en día, con la declaración de hoy de la Casa Blanca, yo creo que se alinea todo en su contra. La Casa Blanca reiteró las acusaciones en contra del presidente Ortega, le ha pedido que adelante las elecciones y ahora se las pide de la siguiente manera: libres, justas y transparentes. Y por otra parte lo acusa de ser los jefes de la represión y de los parapoliciales. O sea, acusaciones serias, ¿no? Entonces, Alan, después de esa declaración, yo creo que el intento del presidente Ortega de abrir una brecha en la política norteamericana no funcionó. Están todos alineados, incluyendo el Congreso, que ya lo condenó, y ahora solo faltaría que el Senado jale el gatillo también. Todas esas cosas pesan en el futuro inmediato de Nicaragua, pues no veo cómo va a salirse del hoyo el presidente Ortega en esta confrontación internacional. Hay tres, Ortega ha dado tres entrevistas en estos días a la Fox, la televisión venezolana, pero me parece que la mejor de todas, y le mandaron a su pitcher estrella, como es Oppenheimer, a que lo entrevistara. Ortega habla ya de un plebiscito para que la gente decida si quieren que se acorte su periodo o no. Yo creo que ese es un buen principio, Javier, porque posteriormente a esto lo que vendría sencillamente es, si la gente se pronuncia en contra de Daniel, tendría el diálogo que ponerse de acuerdo cuándo serían las elecciones. Si la gente se pronuncia a favor, pues se va hasta el 21. Pero miro bien que la gente empiece a consultársele en Nicaragua. Ahora sí pienso de que ese plebiscito o referéndum tiene que ser pronto, ¿verdad? Por la angustia económica a que estamos sometidos todos en estos momentos, ¿verdad? Porque se necesita, digamos, más certeza de lo que se está haciendo. Esa consulta podría ser este año, Javier, ¿verdad? Y la reforma a la ley electoral y a la constitución. Además de eso, Ortega, en su entrevista con Oppenheimer, habla de presencia como mediadores del diálogo, además de la iglesia, y le hace un llamado a Naciones Unidas, a la OEA y al resto de organismos internacionales. Prácticamente es un reto, ¿verdad? En que yo estoy completamente de acuerdo, porque realmente no, nada ha sido fiable en Nicaragua. O sea, adquirís compromisos y no los cumplís, y eso es en todos los órdenes, Javier. Yo estoy de acuerdo, Alan, en que es el pueblo el que debe ser consultado, y ojalá algún día esta sea una práctica constante en la que vos le estás preguntando a las personas, por ejemplo, así hacía Chávez. Sí, la reforma al Seguro Social, por ejemplo, hay que preguntarle a la gente, sobre todo a los más afectados, pero que la gente opine. Esa puede ser una buena alternativa. Preguntarle al presidente que adelante las elecciones, eso no es inconstitucional, se ha hecho ya en este país. No puede ser un golpe. Pero lo está proponiendo él, Javier. Es que si le pregunta, mire, ¿le parece a usted que puede haber un referéndum? Él dijo que sí, puede ser. Está, hay que ver también el programa de sí. Oppenheimer. Después de este programa, en 60 minutos, vamos a tener las declaraciones que le dio a Euronews, que es la cuarta cadena que lo entrevista. Pero claramente, Alan, los mensajes se le están acabando. ¿Por qué? Porque hay una insistencia de Estados Unidos en tres cosas. Uno, que pare la violencia, que respete los derechos humanos, que él es responsable. Y hoy la Casa Blanca incluye a la vicepresidenta Murillo, los responsables de la represión de Nicaragua, que convoque a elecciones, que adelante las elecciones y que establezca un marco de respeto en el país. Bueno, eso es lo que en esencia le ha estado pidiendo Estados Unidos.
tiene el respaldo de la comunidad internacional de eso, de esta posición, y yo no veo que esté cambiando, ¿verdad? No veo que él esté ganando adeptos a las propuestas del presidente Ortega. No pasa de los 4. Mientras la situación del país, digamos, entra ahora en una etapa de nueva incertidumbre, porque el presidente Ortega al final, fíjate bien lo que él le dice a Oppenheimer, que él quiere a la OEA, a la ONU, probablemente la OEA y el SICA en la mesa de mediación. O sea, se quedan los obispos. Y probablemente él va a decir, son muchos los que hay ahí, hay 5, déjeme a 2. Y va a pretender sacar a Álvarez y va a pretender sacar a Báez. Allá la iglesia sí lo decide así. Pero en todo caso, digamos, vos podés cuestionar a la institución. Ya les dijo golpista, ya les dijo todo, pero vos no podés decirle, deme a escoger, yo quiero que sea monseñor tal, pero estos no. Es decir, es que esa es decisión del cardenal Brenes, Javier, sí, que es el presidente de la conferencia episcopal y la jerarquía más alta del primero de los iguales, ¿verdad? En ese sentido, pareciera, me da la impresión, después de que leí las declaraciones de Brenes, de que he tenido pláticas con Ortega sobre el asunto, ¿verdad? Y sí me parece que el papel del mediador es de mediar, Javier. Porque si el mediador empieza a estar opinando, deja de ser automáticamente mediador. Me parece más bien acertado lo que dijo Mántica. Ellos están con los que los necesitan, los más pobres o los que están afectados. Pero me parece que Brenes, digamos, habría alcanzado acuerdos sobre la mediación en el caso de Nicaragua con el mismo Ortega y que estos son extradiálogos, Javier. Sí, en todo caso, Alan, aquí estamos, y cuando digo estamos, me refiero a todo el país, entre la espada y la pared. De un lado, el país se nos está cayendo, ¿verdad? Con una economía que lo que está significando es cierre de empresas, despidos, recorte de producción, menos siembra, menos crédito para la agricultura y para la industria. Yo creo que ya no existen los créditos para las pymes en términos de lo que se venía haciendo, etcétera, etcétera. Eso ahora está en la lona, ¿verdad? Por otra parte, me da la impresión que el presidente Ortega realmente ya no tiene cómo sostener la posición de que va a llegar hasta el 2021. Primero, por el tema económico. Segundo, por las presiones internacionales. Y tercero, porque al final la gente no le rebaja, sigue yendo a las manifestaciones, ¿verdad? Ahí hay menos gente en las manifestaciones. Pero es que es lógico. Pero sí me parece, digamos, que hay que tomarle la palabra, el referéndum. Lo que le dijo a Oppenheimer, que me parece la mejor de todas las entrevistas que él ha dado. El referéndum y que la gente se consulte, Javier. Y lo está planteando en ese sentido, ¿por qué no entrarle al asunto? Ya Tunerman contestó, pues, que es la figura más visible, digamos, entre los adversarios del gobierno, que dice que está listo a retomar el diálogo. Efectivamente, pero ¿verdad? Hay una cosa que tiene que ocurrir en el diálogo, Javier. Fíjate bien cómo conversamos aquí. Pues, no tenemos puntos de vista iguales. En otros programas que te miro no tienen puntos de vista iguales. Se puede conversar, no es asunto de llegar a ofender, ni a estar insultando, ni a dar exhibicionismo de que yo soy huevoncito y que por eso le digo las cosas. Diálogo, pues, hablando se entiende la gente. Sí, efectivamente, Alan, pero te digo, creo que no terminé la idea anterior acerca de por qué el gobierno mantiene su política represiva y de llenar las cárceles, inclusive inventándose. Hoy me puse a leer un poco sobre el concepto de terrorismo y el concepto de terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, y no encuentro. No sé quién le aconsejaría al presidente Ortega que hiciera esa ley contra terrorismo, porque hoy en día
el terrorismo está caracterizado fundamentalmente en lo que ya hemos visto a lo largo de los últimos años, sobre todo del 11 de septiembre del 2001 para acá, en que hay grupos en este país que lo que quieren es demoler lo que ellos llaman la civilización occidental y la democracia, que además tiene de alguna manera un predominio de un concepto filosófico religioso, que es el cristianismo, independientemente de cuáles son sus manifestaciones. Y por otra parte, ese terrorismo que lo que busca es cambiar no un modelo político por otro, sino un sistema completo. ¿Qué es lo que están buscando los radicales de Al-Qaeda, del ISIS, etcétera, etcétera? Lo que buscan es el cambio de fondo, el cambio, más bien la erradicación de un sistema que podríamos identificar como el sistema occidental. Pero yo no veo manifestantes que estén buscando cómo destruir el modelo democrático de este país para convertirlo en otro. Ni siquiera están diciendo cambiemos la democracia por el comunismo o cambiemos el socialismo cristiano del presidente por un modelo más radical. No, lo que están diciendo es que hay que mejorar el sistema, que hay que cambiar esto, y que este gobierno no puede hacerlo, y por tanto hay que elegir otro. A mí me parece que el terrorista, Javier, es el que quema casa. Terrorista es el que destruye instituciones y quema lugares del Estado. Terrorista es el que atiza el fuego, Javier. Eso ya está en la ley. Los que están incidiendo todos los días en eso. En realidad, Alan, antes de, no quiero que el programa se vaya terminando sin contestarle. Una persona preguntó por lo que pasó ahí en Chontales la madrugada ayer. Lo que pasa es que tenemos un internet que está fallando bastante. Demasiado. Está en blanco ahorita, espérate, sí, que caiga, porque se congeló en nuestras pantallas. Alan, hay dos versiones de lo que ocurrió el fin de semana en Juigalpa. Ahora sí, ya lo puedes ver, Alan. Hubo dos grupos que se enfrentaron a balazos. Dos grupos que han sido armados por el gobierno, les entregaron armas para que atacaran a los manifestantes, a los tranquistas, para que controlaran las manifestaciones a balazos. Que se enfrentaron, esa es una versión, que se enfrentaron, llegó la policía y se armó la de San Quintín en un barrio de Juigalpa, departamento de Chontales, con el saldo de un muerto y 6 u 8 heridos, uno de ellos un suboficial de la policía. La otra versión es que la policía trató de desarmar a estos grupos, le llegó a decir que entregara las armas porque realmente las están usando para seguir asaltando. Ya no hay tranques, pero siguen habiendo crímenes, siguen habiendo secuestros de ciudadanos, hay mucha gente que ha desaparecido, que la tienen estos grupos, y entonces la policía habría tratado de desarmar a estos grupos y estos le respondieron a balazos, y ahí se produjo, como les digo, el problema es que ahora las mismas versiones de la policía son tan sesgadas, con un lenguaje tan poco profesional, muy politizado, que realmente uno tiene derecho a dudar de lo que dicen las autoridades. Sí, yo pienso, y lo comentamos en un momento dado, Javier, después de los sucesos que empiezan el 18 de abril, este país, digamos, todos sacamos la garra y dejamos de ser el país pacífico, el país más seguro de Centroamérica, que tampoco nunca lo fue, nunca creí en eso, un cuento burdo de la menta. Entonces se desató en nosotros la parte mala, y esa parte mala va a ser muy difícil que después de transcurrir mucho tiempo se vaya apaciguando, se vaya extinguiendo.
Entonces, yo creo que los crímenes que empiezan con los asesinatos de las mujeres, por ejemplo, por ahí empieza. Después caemos a lo de Indio Maíz. Después caemos a lo del Seguro Social, esa fue la detonante, y sobre eso se montan los que la tenían ya lista. Esa es la realidad nuestra. Y aquí, digamos, me decía alguien un día de esto, parece normalidad, Alan, y es un colega periodista nuestro, se necesitan más muertos, pues. Entonces le digo, mira, no quiero estar en esta conversación porque yo no quiero más muertos. A ver. No, nadie quiere más muertos. El Oppenheimer dice que el presidente Ortega le habló de que ya habían recuperado la normalidad, pero que él no cree en eso, porque estuvo en el Inter Metro Centro y los dos restaurantes, dice, del Inter, que normalmente vivían llenos, lo cual es cierto, estaban vacíos, eran fantasmales, lo dijo en su columna que publicó este fin de semana. Y luego él dice que él habló con un taxista y también parece que hizo un recorrido breve cerca, y ahí se dio cuenta de que no había tal normalidad, que lo que hay es una calma relativa. Calma chicha. Calma chicha, sí. Yo te digo, a mí me preocupa este silencio de tanto de todos estos muchachos que o se han ido del país o están escondidos. Pero te digo, lo mencioné al principio y no quiero cerrar, porque además va a ser en los titulares de 60 minutos que lo voy a ampliar. Ese comunicado leído hoy por la Dirección del Auxilio Judicial, Alain, en el que acusan a una cantidad de personas de terroristas, pero además acusan de colaboradores de terrorismo a Jorge Solís, que es uno de los gerentes de la cervecería, asesor de la conferencia episcopal en el diálogo, que yo sepa, ese muchacho, pues lo podrán criticar los que lo conocen mejor desde afuera. Yo he visto que es una persona realmente que no tiene nada que ver, es el extremo opuesto a lo que es un terrorista. Acusar a la Kitty Monterrey de financiar a los terroristas, pues yo tengo críticas para Kitty Monterrey y lo que ha hecho Eduardo Montealegre y ella con Eduardo Montealegre. Pero yo no puedo decir de que Kitty Monterrey o Medardo Mairena, que es el dirigente de los campesinos, son terroristas. Es decir, Alan, y mencionaron a un montón de gente más, ahí va Lester Alemán, Víctor Cuadra, de que los estaban financiando a través de remesas, que les mandaban dinero en las remesas y que ellos utilizaban ese dinero para financiarla. Te digo, es penoso porque estar echándole sal en la herida. Si ya tenemos bastantes muertos, demasiado heridos. Eso dice Oppenheimer, cierra su columna diciendo, este no es un conflicto cualquiera. Y compara con los muertos que ha habido en Palestina en el último tiempo, los que han muerto en Venezuela y en otros conflictos. Y no hay uno, dice Oppenheimer, de los recientes, ¿no?, que tienen que ver con este tipo de levantamientos o de cosas o de pleitos históricos, como el de los primos palestinos versus israelíes, que haya tenido la cantidad de muertos que ahora tiene Nicaragua. Pues es espeluznante, dice Oppenheimer. Sí, realmente, a Oppenheimer sí mejor se hubiera ido a la comedería de Metrocentro, ¿verdad? Porque yo me imagino que los ricos no están gastando mucho en ir a comer al restaurante, digamos, de los grandes hoteles, porque ahí la comida es más cara y uno ya sabe que va a pagar más. Pero si ahorita, porque yo he insistido con Francisco Javier de llevarte vos a Metrocentro, que vayamos a comer ahí, no hay donde sentarse y uno tiene que llevarse la comida y ir a comer a la casa. Es más barato, ¿verdad? Bueno, un saludo en un centro de atención al público de Movistar. Nos escribió, déjenme ver que ya trato de conseguir el nombre. Dice que a la hora de almuerzo nos están viendo y pues, gracias a Dios que no le provocamos acidez, ¿verdad? Y que disfrute su comidita, ¿verdad? Que nosotros lo que estamos tratando es de realmente reflejar algunas de las realidades
de lo que está pasando en el país, tratamos de aproximarnos a lo que podemos visualizar conforme la información que tenemos. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué está negociando el presidente Ortega con Estados Unidos, pero algo está negociando. Le han mandado mensajeros, algo le mandaron a decir, algo mandó a decir él, pero no nos han dicho eso. Por eso decía, antes de eso, lo de Oppenheimer es la mejor de todas. Sí, a Lee Flores le digo que a continuación de este programa viene otra transmisión en Facebook Live también, en donde leemos los adelantos de Trinchera de 60 minutos. Puede esperar un par de minutos y luego le llegará, vuelve a conectarse con nosotros y ahí verán nuestro programa. Repito, pueden ir a YouTube, ahí está diálogo y también 60 minutos. En para Huaco Chontales, en el canal 72 de Claro, y también pues Facebook, en Facebook y en Twitter hay información sobre este programa, lo pueden ver ahí. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio, pedida por 5 pesitos. La Calle,